Bienvenidos a odia.rua, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Vamos a comenzar con el capítulo número 3, que trata la, en general la temática de, de relaciones. Vamos a ver los módulos que componen este capítulo. En el presentador, capítulo 3, habla de relaciones. Dentro de las relaciones, vamos a ver el módulo 12, que va a ser de conjuntos. El módulo 13 que va a tratar de operaciones con conjuntos. El módulo 14 va a tratar la temática del producto cartesiano. El módulo 15 va a hablar de propiedades del producto cartesiano. El módulo 16 ya va a entrar propiamente al tema de lo que son relaciones, bajo el punto de vista discreto. En el módulo 17 vamos a ver los diferentes tipos de relaciones. En el módulo 18 vamos a ver lo que son relaciones de equivalencia. En el módulo 19 veremos las clases de equivalencia. <coughs> en el módulo 20 veremos lo que son relaciones de orden. Y por último en el módulo 21 veremos lo que son ele elementos extremos de un orden. Eh, hay que aclarar que es de un orden parcial o un orden total. Bueno, vamos a ver la, una pequeña presentación de este capítulo. Este capítulo versa sobre las relaciones. Se caracterizan las relaciones de equivalencia con un énfasis especial en la relación de congruencia módulo n, que es de utilidad en el desarrollo de algoritmos para la computación. También se desarrollan las relaciones de orden, las cuales constituyen el elemento básico para la conformación de las estructuras de látice y álgebra de Bull. En este capítulo se denuncian los conceptos que se desbozan a continuación. Eh, se, se habla de un conjunto de manera intuitiva como la colección de, o clase de objetos bien definidos. Estos objetos se van a llamar elementos o miembros del conjunto. Eh, también los conjuntos se, va, se van a poder denotar por comprensión o por extensión. Se van a hablar también de las operaciones elementales con conjuntos: unión, intersección, complemento. Los conjuntos con sus operaciones básicas van a poseer una serie de leyes. Llamadas leyes de la álgebra de conjuntos. Eh, son muchas las leyes, pero las principales son las leyes conmutativas, las asociativas, las distributivas, las leyes de impotencia, las de complementación, las de absorción, leyes de Morgan y otras más. Se va a hablar también de lo que es un par ordenado, y se va a definir de manera precisa qué es un par ordenado. Y se va a definir también lo que es producto cartesiano de. De, de los conjuntos A y B, producto cartesiano A por B. Bueno, y se va a definir lo que es U, eh, una relación, y se va a decir que va a ser un conjunto de parejas ordenadas. Después se van a precisar mucho más estos conceptos, aquí estamos de manera muy intuitiva y, y muy por encima. Y dada una relación en un conjunto A, se van a definir varios tipos de relaciones como relaciones idénticas, reflexivas, simétricas, antisimétricas y relaciones transitivas. Y se va a definir un tipo especial de relación que, son, eh, que se va a llamar relación de equivalencia. Y se va a decir qué condiciones debe cumplir una relación para que sea de equivalencia. Y también se va a definir lo que es una clase de equivalencia con respecto a una relación. Eh, también se va a definir, dado una relación, se va a definir lo que es una relación de orden, o dicho de otra forma, lo que es un orden parcial y lo que es un orden total. Y, y se va a terminar con el concepto de elementos extremos de un conjunto parcialmente ordenado. Comencemos entonces con el capítulo número 12, que es una introducción a, a, a conjuntos desde un punto de vista muy elemental e intuitivo. Eh, vamos a ver qué va a contener este módulo de conjuntos. Vamos a, in, a comenzar con la introducción, después vamos a hablar de lo que es la igualdad de conjuntos, después de lo que son subconjuntos, vamos a definir lo que es el conjunto universal, lo que es el conjunto vacío, lo que es el conjunto partes de un conjunto y lo que es el complemento. Los objetivos de este módulo van a ser los siguientes. Vamos a definir conjuntos por comprensión y por extensión. Vamos a definir las diferentes operaciones entre conjuntos. Vamos a definir lo que es conjunto universo, referencial, lo que es conjunto vacío y lo que es complemento de un conjunto. Al terminar este módulo, el estudiante debiera estar en capacidad de responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? ¿Cuándo un conjunto está incluido en otro? ¿Cómo se define el complemento de un conjunto? ¿Y qué es el universo de referencia? Vamos a ver una pequeña presentación. Un conjunto va a ser intuitivamente una colección o clase de objetos bien definidos, como se dijo antes. Estos objetos se van a llamar elementos o miembros del conjunto, y los conjuntos se pueden denotar por comprensión o por extensión. Se va a decir que los conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, si ambos. Y si todo elemento de un conjunto A es también elemento de un conjunto B, se va a decir que A es un subconjunto de B. Se va a definir lo que es el conjunto universo como el conjunto de todos los elementos en discusión, el conjunto vacío como el conjunto que carece de elementos, y el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto A se va a llamar el conjunto partes de A. El mapa conceptual del módulo nos va a decir lo siguiente, que vamos a hablar de conjunto y vamos a estudiar lo que es igualdad de conjuntos, lo que son subconjuntos, lo que es conjunto universal, lo que es conjunto vacío lo que es el conjunto parte de un conjunto y lo que es el complemento de un conjunto. Es decir, este módulo va a ser como un módulo de definiciones para entrarnos a módulos más posteriores. vamos a volver a hablar de conjuntos. Vamos a decir que un conjunto en general eh, se van a designar usando letras latinas mayúsculas y los elementos del conjunto con letras minúsculas. Ya habíamos dicho que intuitivamente un conjunto es una colección de objetos eh, bien definidos. Estos conjuntos, como les digo, se llaman elementos o miembros del conjunto. Vamos a decir que si un conjunto X es elemento de un conjunto A, se va a decir que x pertenece a A y se va a denotar así x, este símbolo, que es el símbolo de pertenencia, y aquí la letra A. Si por el contrario un objeto x no es elemento de un conjunto A, vamos a decir que x eh, no pertenece a A. Bueno, el conjunto se puede definir haciendo la presentación efectiva de cada uno de sus elementos. Es, cuando eso se da, se dice que se está eh, denotando por extensión. Así el conjunto A, cuyos elementos son 2, 3 y 5, se escribe A. Esto se escribe entre llaves y se escriben los tres elementos de manera explícita. Esto se conoce como expresión por extensión del conjunto. Por ejemplo, dentro del conjunto de los números podemos seleccionar el conjunto B de los números pares. En este caso se emplea una letra, por lo general X, para representar un, conjunto, un elemento cualquiera. Si nosotros escribimos que B es el conjunto de las X, tal es que X es par. Eh, estamos definiendo un conjunto en esta forma, lo estamos definiendo por comprensión. Es decir, explícitamente, aquí falta cerrar llaves, es decir, explícitamente no estamos mostrando los elementos del conjunto, pero estamos dando una propiedad que cumplen los elementos de ese conjunto. Cuando eso se da, se dice que el conjunto se denotó por comprensión. Vamos a ver cuándo los conjuntos son iguales. El conjunto A es igual al conjunto B. Si ambos tienen los mismos elementos. Con esto se está queriendo decir que si cada elemento de A es elemento de B. Y si cada elemento de B es elemento de A. Eh, entonces esto se denotaría de esta forma. A es igual a B. Equivale a decir que para todo X. Si X pertenece a A. Equivale a decir que X pertenece a B. Vamos a ver enseguida la noción de su conjunto y vamos a decir que si todo elemento de un conjunto A es también elemento de un conjunto B, entonces se dice que A es su conjunto de B. Esta relación se denomina relación de inclusión y se denota así, A incluido en B. Simbólicamente diríamos bueno, entonces que A incluido en B equivale a decir que para todo X, si X es de A, implica que X es de B. Esta relación también se puede leer a está contenido en b o a es una parte de b. Para expresar que a no está contenido en b se escribe a se niega esta inclusión mediante esta rayita vertical, eh, oblicua a y esto se leería a no está incluido en b. Con esta definición de su conjunto se puede dar de otra manera la definición de igualdad de dos conjuntos así. A es igual a B, equivale a decir que A está incluido en B y también que B está incluido en A. O sea, que todo elemento de A es elemento de B y que todo elemento de B es elemento de A. Sigamos. Vamos a definir enseguida qué es el conjunto universal de referencia. Se va a decir que es el conjunto de todos los elementos en discusión. Este conjunto acá en este curso lo denotaremos con el símbolo 1. 1 va a denotar el universo. Eh, vamos a poner varios ejemplos de conjuntos universos referenciales. En geometría plana, el conjunto universal es el conjunto de todos los puntos del plano. En los estudios de población humana, el conjunto universal está formado por todos los seres humanos del mundo. Vamos a definir enseguida lo que es el conjunto vacío y vamos a decir, es el conjunto que carece de elementos. Acá en este curso, el conjunto lo denotaremos por el número cero. Eh, hay que aclarar que que el contexto va a ser claro, no va a, haber, no va a haber lugar a confusión cuando digamos cero, porque en el contexto cero va a significar conjunto vacío, y el número uno, el, el uno va a, va a significar conjunto universo, en el contexto en que trabajemos. Un conjunto vacío se puede definir también mediante una propiedad que sea contradictoria. Por ejemplo, A, el conjunto de todas las X, tales que 2X es 4. Y X es impar. Esta propiedad es contradictoria. ¿Por qué? Porque si 2x es 4, eh, obligatoriamente el valor de x tiene que ser 2. Y si digo que x es impar, eh, me estoy contradiciendo con el hecho de que x es igual a 2. Entonces, como esta propiedad es contradictoria, el conjunto A carecería de elementos. Por tanto, sería el conjunto vacío que se denotará por 0. O sea que A sería igual a 0. Bueno, vamos a ver en qué consiste el conjunto partes de un conjunto. Vamos a decir que el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto A se denomina conjunto de partes de A y se denota por PDA. De en consecuencia, si un elemento X pertenece a PDA, esto equivale a decir que este X como conjunto está incluido en A. Y por lo tanto el conjunto partes de A es el conjunto de todas las X, tal que cada X cumple que es su conjunto de A o que está incluido en A. Vamos a ver en qué consiste el complemento. El complemento de un conjunto A es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A. Es decir, el conjunto de todos los elementos que están en el universo de referencia y no están en A. El complemento de A lo denotaré por A y una comillita arriba. En consecuencia, si un elemento X pertenece al complemento de A, equivale a decir que X pertenece a 1, o sea que X pertenece al universo de referencia y X no pertenece a A. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos de este módulo número 12. Vamos a ver este ejemplo. Dar contraejemplos para los recíprocos de cada uno de los siguientes teoremas. Vamos a escribir primero este. A incluido en B y B incluido en C implica que A incluido en C. Esto es verdad. Lo que me pregunta el ejercicio es un contraejemplo para el recíproco de este teorema. El recíproco de este teorema que no es, B, que no es teorema sería el siguiente. A incluido en C implica que A incluido en B y B incluido en C. Esto es claro que esto es falso. Y voy a mostrar que esto es falso mostrando un contraejemplo. El contraejemplo va, va a consistir en lo siguiente. En una expresión donde este antecedente sea verdadero y este consecuente sea falso. Entonces el signo de inclusión, para que no se me confunda con una C. Signo de inclusión, este es el signo de inclusión. Entonces pensemos en esto. Pensemos en A. Como este elemento. El conjunto que tiene por elemento A1. Vamos a a colocar como el conjunto C, como el conjunto que tiene por elementos al 1 y al 2, y cogamos como elemento B al conjunto que tiene como elementos al 1 y al 3. Miremos que este, contra, que este recíproco, que, que esto que es el recíproco de esta expresión es falsa, es decir, que esto es verdadero y esto sea falso. En este ejemplo en particular, que A está incluido en C, esto es verdadero. Esto es verdadero, es decir, esto es 1. Porque esto tiene el elemento 1 y aquí tiene el 1 y el 2. Que A incluido en B también es verdadero. O sea, esto es 1. Y que B incluido en C, B tiene por elementos al 1 y al 3, y C tiene por elementos al 1 y al 2. O sea, que B incluido en C es. Es claro que es falso, o sea, esto es cero. La conjunción, bueno, aquí quedaría 1 implica, 1 implica, y 1 y 0 un, es cero, y 1 implica cero, es cero. Obtuve entonces un contraejemplo para que A implica C, perdón, A incluido en C implica que A incluido en B y B incluido en C. Este recíproco es falso, pero este teorema, A incluido en esta expresión ha incluido en B y B incluido en C implica que A incluido C, es verdadero. Vamos a hacer esa demostración. Vamos a hacer esa demostración y volvemos sobre estos otros ejercicios para que se vea. Vamos a demostrar de, de una manera rápida que ha incluido en B. Vamos a correr un poco acá la hoja. Y B incluido en C implica que A incluido en C. Es claro que aquí se trata de suponer el antecedente y demostrar el consecuente. Si suponiendo el antecedente demuestro el consecuente por el método de la hipótesis auxiliar o método directo, concluyo esta implicación. Entonces supongo el antecedente A incluido en B y B incluido en C. Esto sería hipótesis auxiliar. De aquí rápidamente, de A incluido en B, bueno, aquí deduzco que A incluido en B. Y también deduzco que A, perdón, que B incluido en C. Por regla de la conjunción en 1. Me voy a limitar a, a, a mencionarlo sin escribirlo explícitamente. En el paso cuarto, esto está queriendo decir que para todo X, por la definición de inclusión, si X es de A, entonces X es de B. Y en el paso quinto, por la definición de inclusión aquí en 3, que B incluido en C, quiere decir que para todo X. Si X es de B, entonces X es de C. Bueno, si particularizo universalmente el paso cuarto y el paso quinto, concluyo que X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Y si particularizo el paso quinto, concluyo que si X pertenece a B, implica que X pertenece a C. En el paso octavo, si yo aplico la, la regla del silogismo, entre 6 y 7 concluyo que X pertenece a A, implica que X pertenece a C. Esto porque si X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Y X pertenece a B, implica que X pertenece a C. De acá deduzco esto. Si en el paso 9, yo cuantifico universalmente, obtengo que para todo X, X pertenece a A, implica que X pertenece a C. Y. Esto no es más, esto quiere decir que A incluido en C. Entonces, a partir del paso 1, A incluido en B y B incluido en C, deduje que A incluido en C. Aplicando el método directo, concluyo entonces lo siguiente: que A incluido en B y B incluido en C implica que A incluido en C. Volvamos entonces eh, inmediatamente. A los contraejemplos que estábamos viendo. Vamos a ver un contraejemplo para el recíproco. Demostramos este y demostramos que el, que el recíproco es acá. Vamos a mostrar que el recíproco de esta expresión es falsa. El recíproco sería, lo voy a escribir en otra hoja, el recíproco sería el siguiente: X incluido en A más B. A más B va a significar la unión de A con B. Implica. Que X incluido en A y X incluido, voy a bajar un poco la hoja, incluido en B. Bueno, vamos a ver que esto es falso. Es decir, a, a, o sea, mostrar un caso en el cual este antecedente sea verdadero y este consecuente sea falso. Miremos entonces el. Miremos entonces lo siguiente. Si yo llamo X al conjunto que tiene por elementos A1. Y a 2. Si llamo A al conjunto que tiene por elementos a 1 y a 3. Si llamo B al conjunto que tiene por elementos a 2 y a 3. Es claro entonces aquí que A más B, o sea, la unión de A y B, es 1, 2 y 3. Eso es A más B. Es claro que x incluido en a más b, es claro que esto es 1, es verdadero. Implica que x incluido en a, x es el conjunto que tiene por elementos a1 y a2, y a tiene a1 y a3, o sea que x no está incluido en a, esto sería 0. Y x incluido en b, x tiene por elementos a1. Y a 2. Y B tiene por elemento a 2 y a 3. O sea que X incluido en B también es falso. O sea que tengo aquí, tengo una expresión de la forma 1 implica 0, que es 0. O sea que mostré mediante un contejemplo que este recíproco es, eh, no se cumple. O sea que esta expresión es falsa. Eh, sería bueno que ustedes. Tratarán de encontrar e contraejemplos para, demostrar también el recíproco que el recíproco de este es falso, mostrar contraejemplos para el recíproco de 3 y el recíproco de 4, es decir, mostrar que, mostrar que B más C e incluido en A más C e implica que B incluido en A es falso. Y mostrar que B por C incluido en A por C implica que B incluido en A también es falso. Pero también les pediría esto, que mostraran que estas expresiones directas, tal como están, son, son teoremas, es decir, que B incluido en A implica que B más C incluido en A más C. Y que B incluido en A implica que B C incluido en A C. Con esta temática termina el módulo número 12 comenzaremos el número el módulo número 13 con propiedades de eh, eh, propiedades de, de, de los conjuntos y operaciones principales entre ellos muchas gracias.